largaron el Gran Premio Maroñas, Grupo 2, en la escala internacional. Hace correr por el lado este de la pista el participante Arctic Sun. Corre con el pescuezo, ventaja sobre Ventilo. Tercera ubicación para Loli, cuarta colocación por el lado este de la pista para Dramatic Sound. En el quinto lugar viene accionando el participante Iberle Especial. Sexto lugar por el lado entre la pista para Romanzo. Los del Gran Premio Maroñas, Grupo 2, vuelcan el codo, hacen el ingreso. Al tiro derecho final, faltando 500 metros para el disco, el puntero es Arctic Sun, corriendo con la cabeza, ventaja sobre Ventilo. Tercera ubicación para Loli, cuarta colocación para Berle Especial, quinto lugar para Dramatic Sound. Enfrentan ya la señal de marcatoria de los últimos 300 metros, el puntero es Arctic Sun, corriendo con la cabeza, ventaja sobre Loli. Berman, su accional, Ventilo se viene desde el fondo rápidamente en busca de los puestos de vanguardia. Berle Especial, enfrentan ya la señal de marcatoria de los últimos 150 metros. Loli va corriendo con la cabeza, ventaja, lo sigue Arctic Sun. Tercera ubicación para Berle Especial, 50 metros finales, Loli va corriendo con ventaja sobre la ubicación de Arctic Sun. Loli le gana a Arctic Sun el Gran Premio Maroñas y cruzaron el disco. Largaron el Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1 en la escala internacional, Copa El País. Trata de hacer antea por el lado interior número 4, Potro Sahara. Lo sigue por lado exterior el competidor número 13, Thompson. Tercero viene corriendo el número 3, Ronronero. Cuarta ubicación, Rayboy. Junto a él viene corriendo Guthrie. Por cruza la sentencia por primera vez. Descontado los primeros 400 metros de la prueba, en 24 segundos con 51 centésima. Lado interior para el 4, Potro Sahara, en el codo del ferrocarril, corre con el pescuezo, ventaja en su busca por el lado exterior, el número 3, Ronronero, que plantea lucha de puntero. Tercero por el lado exterior, el 15, Red Boy. Cuarto viene corriendo los palos, el 1, Potifaz. Más adentro, uno viene haciendo el competidor número 2, Rienzo. A 3, cuarto cuerpo por el lado exterior, el número 5, Good Report. Al frente, Ronronero, estira el pescuezo, ventaja lo sigue el número 4, Potro Sahara. Tercero por el lado exterior, Red Boy, en la recta opuesta, primeros 800
en 49,91. Al frente el 3 Ronronero. Estira el cuerpo de ventaja, lo sigue por el lado interior del 4 Potro Sahara. Tercero viene corriendo por el lado exterior el competidor número 15, Rat Boy. Cuarto mejorando abierto el 5, Curry por en los palos expectantes. Viene corriendo el competidor número 13, Thompson. Junto a él gana posiciones el competidor número 2, Rienzo. A 3 cuartos de posiciones se pendió el competidor número 1, Potri Flash. Primeros 1200, 1.14.13. Al frente el 3, Ronronero. Continúa con cuerpo de ventaja, lo sigue por el medio el compañero 15, Rat Boy. En los palos el 4, Potro Sahara por el lado exterior. Insiste en persecución del puntero del compañero 5, Good Report, que va al segundo puesto. El 3, Ronronero mantiene medio cuerpo de ventaja en su busca el 5, Good Report. Tercero, Rat Boy, expectante en los palos. Viene corriendo el 4, Potro Sahara. A 3 cuartos cuerpo por el lado, Thompson, más abierto, mejora de vez. Expectante corriendo por el medio el 1, Potrifa. 3 cuartos cuerpo más atrás. Viene mejorando el 12, Adveter. 1.38.18 la primera milla. Ronronero el pescuezo. Ventaja sigue Curry por expectante por el medio. Rienzo junto a él. Potro Sahara, Potri Flash. DB junto al Thompson. Ya están en la recta final. 500 metros finales. Curry Ball le plantea lucha a Ronronero. Insiste por el lado exterior. 1 Potri Flash. Cuarta ubicación Potro Sahara. Quinto viene corriendo por el lado exterior Thompson. 2-3 para los primeros 2 kilómetros. Se va Curry Ball. Estira 4 cuerpos. Ventaja sigue Potri Flash. Tercero Potro Sahara. Cuarto viene corriendo Rienzo. Van a enfrentar los últimos 200 metros de competencia. Curry por afianzado delantera. Saca varios cuerpos de ventaja. Lo sigue el 1, Potri Flash. Curry por varios cuerpos de ventaja. Y cruzaron el disco.
largaron el Gran Premio Pedro Piñeirúa, Grupo 1 en la escala internacional, Copa QB Castelar. Sale rápidamente en el cambio número 5, Kibiser, cuerpo y tres cuartos, ventaja de los giros número 2, Italian Friend. Tercero viene cuando competió número 6, Solminco. Cuarto se viene peleando por el lado, estoy el competidor número 14, Gaudio. El antea del 5, Kibiser, mantiene el medio cuerpo, ventaja de los giros por medio del 6, Solminco. 22-38 los primeros 400. Tercera ubicación el 14, Gaudio. Cuarto viene corriendo los palos y el competidor número 2, Italian Friend. A cuatro cuerpos, el 1 a punto fijo, cuerpo y cuarto más atrás se viene cepillando el competidor número 10, Eagle Pines. Y ahí lucha la primera ubicación por el lado del número 5, Kibiser, por el lado exterior. Insiste en busca del punto número 6, Solminco, cabeza a cabeza. Tercero viene corriendo el 2, Italian Friend. Cuarto lo va haciendo el 14, Gaudio. Por el lado exterior mejora el 1 a punto fijo. 44-40 los primeros 800. Cabeza a cabeza, por dentro Kibiser, tu todo este Olminco, tercero Italian Friend, Gaudio por el lado, se arrima a punto fijo, ingresan a la recta final, 540 metros finales, lado interior para Kibiser, lo sigue por el lado Olminco, abre en busca del puntero por el lado exterior, Italian Friend, en rauda atropellada por el lado interior, gana posiciones el 9 Amadís, 1-9-10, los primeros 1.200, por el lado exterior Italian Friend, adentro Kibiser, por el medio Amadís, junto a lo que hace Olminco, por el lado exterior, en larga atropellada, se viene peleando el 7 Sol del Sur, más abierto el 13 Liquidador, para enfrentar los últimos 150 metros de competencia, por dentro Amadís, por el lado exterior Sol del Sur, por el medio Olminco, junto al Liquidador, pocos metros para el disco, abierto el 7 Sol del Sur, con diferencias apreciables, y cruzaron el disco.
largaron el Gran Premio Ciudad de Montevideo, Grupo 1 en la escala internacional. Trata de hacer la delantera por el medio del número 5, Atelier, en su busca de ganar posiciones por el lado interior del número 1, Apostristar. Entre ambas, el número 3, Yuca, se suma en busca de la puntera por el lado exterior del 8, Palina, gana posiciones por el medio, el número 7, Ever Holiday. Más atrás a un cuerpo, viene mejorando el número 1, Potrigalaxia, dos cuerpos y medio del 9, Mecanizada. Cierra la marcha el número 2, Sara Pará, 24-63 para los primeros 400. En la recta opuesta, el 1, Apotriestar, estira cuerpo de ventaja, lo sigue Atelier, tercera ubicación por el lado exterior para el número 8, Palina. Cuarta viene accionando en los palos, el número 3, Yuca, a tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, el número 7, Heber Holiday. Por el medio viene avanzando el 1, Potrigalaxia, gana posiciones abierta, el 9, Mecanizada, cierra marcha, el número 2, Sara Pará, 47-54 los primeros 800. El 1, Apotriestar, mantiene medio cuerpo de ventaja, la encima por el lado exterior, el 8, Palina, más abierto, mejora Heber Holiday, y más abierto aún, va en busca de las puntadas, el 9, Mecanizada. Pasa la quinta ubicación por el lado exterior, el número 1, Potrigalaxia. En los palos viene haciendo el número 5, Atelier. 1-11-05, los primeros 1.200. Palina luchando con Potrigalaxia, cabeza a cabeza. Ingresan a la recta final. 570 metros finales. Junto a los palos, el 1, Potrigalaxia. A su costado exterior, el 8, Palina. Tercera ubicación para el 5, Atelier. Cuarta viene avanzando por el lado exterior, el 1, Potrigalaxia. 1-36-09, la primera milla. Ahí lucha la primera ubicación, Atelier por el lado interior, Potrigalaxia, en larga atropellada por el lado interior, se filtra en busca de las punteras, el número 2, Sara Pará, que va resueltamente en busca de la puntera, va a enfrentar los últimos 100 metros de competencia, abierto Atelier por dentro, Sara Pará, tercera Palina, pocos metros para el disco, Sara Pará luchando con Atelier, por fuera Atelier, adentro Sara Pará, y cruzaron el disco.